Gustavo Petro le lleva quinta dosis de oxígeno a domicilio al cuestionado Nicolás Maduro. En menos de 2 años, el presidente colombiano visita por quinta vez a la cabeza del régimen venezolano, objeto de críticas por sus medidas antidemocráticas. El incumplimiento de los acuerdos de Barbados, en los cuales se comprometió a unas elecciones presidenciales con la participación sin cortapisas de la oposición, más las trabas a las candidaturas de la líder opositora María Corina Machado y de la candidata que ella designó en su reemplazo, Corina Yoris, así como el encarcelamiento de activistas de derechos humanos y de coordinadores regionales de la campaña de Machado, y las dificultades para que los venezolanos en el exterior se inscriban para votar, han provocado una reacción adversa contra Nicolás Maduro en todo el mundo democrático, pero aún tiene quien se preste en América Latina para lavarle la cara. Luego de mucho tiempo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que lo hecho por el régimen de Maduro con Machado fue un golpe antidemocrático. Pero pocos días después de semejante afirmación se supo que el mandatario visitará, por quinta vez en sus menos de 2 años de gobierno, a Maduro. Es cierto que con el país vecino hay muchos temas por tratar, pero con ningún otro mandatario del mundo que pueda tener quizá mayor interés estratégico y geopolítico para Colombia, el presidente Petro ha tenido tantas reuniones. Por lo pronto y más allá de lo que dijo el presidente Petro, no parece que en la agenda de este martes en Caracas incluya el tema de la opositora Machado. Es más factible que se hable de las elecciones en general, como quiera que el régimen invitó a la CELAC y a Colombia como observadores en esa jornada, aunque no acepta a otros integrantes de la comunidad internacional que también quieren monitorear esas elecciones. Uno de los temas que sí es seguro que traten Petro y Maduro es el del ELN, pues constituye desde hace tiempo una organización binacional. En Venezuela opera como un grupo paramilitar con estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas, y el régimen de ese país y en Colombia delinque como una guerrilla que enfrenta al Estado y a la sociedad. Además, Venezuela es país garante y anfitrión de los diálogos con ese grupo que, junto con las disidencias de las FARC, ha ralentizado el proceso de paz con el gobierno. Precisamente, esa es la cuerda que sujeta con más fuerza a Nicolás Maduro para atraer a Petro, bajándoles el tono a sus críticos. No hagamos anormal ni escandalicemos diferencias que se puedan tener. De Colombia no nos separa nadie, dijo la cabeza del régimen este lunes por la noche cuando anunció su encuentro con Petro. Tenemos grandes objetivos de cumplir juntos, hacer avanzar la economía, el comercio, la paz. Nosotros estamos ayudando a Colombia en la paz y seguiremos juntos.